saludo para todas las personas que me están viendo. Hoy nos encontramos en una aventura más de pesca. Hoy venimos en busca de especies como dorada, picuda, mojarra. Estamos aquí con mi compañero Andrés, el río al fondo. Acabamos de llegar en la moto, estamos apenas como desayunando, comiendo alguito, llenándonos de energía y armando equipos para empezar ya con esta jornada. Esperemos nos vaya muy bien y espero que a ustedes les guste el video. Mira, yo no había ni siquiera entrado al río, todavía estaba organizando las cosas. Este man bajó primero y ya pegó una. Mostrarla. Está bonita. Traerla para acá. ¿Con qué señor no la pegaste? La flota. Número 8. Excelente. Muy hermoso, muy muy hermoso. Venía una más grande todavía, parce. Lo que esta se le adelantó. Una negra, parce. ¡Pum! Aquí tengo las pinzas. Sí, pues sí. Muy hermosa, sí, uno, parce. Bueno. Felicitaciones, parce. Gracias. De todo el labio, Perdón, puede que las imágenes de este video no se vean muy bien porque constantemente nos estamos metiendo al agua. Entonces, no tengo cómo mantener el lente de la cámara seco. Bueno, vamos a lanzar aquí a este palito que se ve hundido. Sí, ahí está. Otra pequeñita de las tantas que hemos cogido. Yo no la vi. Uf. Ah. Uy, parce, mira la línea. Eso va para arriba. No, parce, venga, persigámoslo, hermano. Este man está peleando con línea de 6 libras. Y no hace. Les voy a mostrar el carretel, bájalo un poquito. Lo paro. Y va para arriba ese animal. Ay, hermano. No, no, venga, persigámoslo. La línea en algún lugar de para acá. A ver, vamos. No, recoja, recoja. Lo pegó en esa piedra. Ojo, ya salió, ya salió, ya salió. No le destiemple. Están en lo. ¡Ay, pase! La mojarra azul, parce, ve. Uy, está enorme. La mojarra azul, Juan. Una mojarra azul. Ojalá, párate ahí para que la puedas ver con el sol. No, 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 dale, 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 que yo ya la vi. Está enorme, parce. Uy, parce. Azul. Espere, yo saco la cámara. Uy. Porque no les grabé desde el principio, pero la corrida que metió ese animal hacia arriba. Uy, hermano. Una mojarra azul, ¿de dónde? Qué belleza. Uy, parce, mira eso. Suave, suave, que está de un anzuelito. Y este man está pescando con línea de 6.
con un nylon para acabar de ajustar. Parce, tengo que sacarla a la arena. Vamos para arriba. No, no, aquí, aquí hay con qué. Bueno, si la enganchamos con la otra, ya ve. Así que este lado de acá. ¿Qué? Súbala, súbala, súbala aquí. Uf. Uy, no, y ese animal sacarlo. No la deje ir para abajo porque coge el chorro, hermano, y ya no la para nadie. Por eso, súbala acá, súbala acá. Excelente pelea. Olé, siempre pasa. Pero yo dejo la vara aquí. Excelente, parcero. Qué mojarrota, hermano. Y no tenemos que te agarra. Allá tiene una. Uy, hermano, ¿qué es esa mojarra, parce? Parce, qué espectáculo, weón. ¿Qué? ¿4 libras? Tiene más. Sí. Sí, yo le pongo las 5, una librita de más. Muy hermoso. Qué placer. Son los placeres de la vida. Yo creo que un animal de estos en un río, estos tan, tan aporreado, es encontrarlo, es un milagro. El río está vivo todavía. Es una condown, línea de 6 libras. Les digo, pues, que estoy tan emocionado que. Pero qué pelea, belleza. Qué man, sí. Para pelear ese animal, yo subiendo lo vi. Subiendo por el chorro, yo. Subiendo y cortando el agua, cortada el agua. Lo pegó más o menos por allá se ve un palo. Perdón la cámara, pero. Por allá hay un palo y el animal empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Llegó casi hasta allá y yo veía a este man, pero es que pegó, hombre. La experiencia ya que uno lo lleva y. Un perro viejo ya. Línea de 6 libras, pues uno y malito esto. Es una mojarra de estas. Jala que da miedo. Las pinzas, Juan, para que la libere más. Métela al agua para oxigenar. Listo. Bueno, amor, esta es la que te va a llevar. Te tiras, cómo no. Gracias. Simplemente y llanamente, gracias. Esto es lo que tenemos que hacer con todas nuestras especies. Imposible que esto no tenga animal. ¡Ay! Dorada. Hasta aquí vino.
miren al lugar que acabamos de llegar. Esto es maravilloso. Llevamos una pesca brutal. Nos ha ido muy bien. Es una pesca muy interesante. Este río tiene picuda dorada y mojarra. No hemos capturado ninguna picuda, ninguna dorada, sino todo mojarra. Y hay muchas. Hemos capturado muchas. Es muy interesante porque lanzamos el señuelo y como el agua está tan cristalina lo vemos. Y vemos esa sombra negra detrás tratando de coger el señuelo. Entonces ahí es cuando hay que provocar el ataque. Y ya cuando... porque es muy pocas las veces donde lanzamos ahí mismo, pegamos la mojarra, sino que siempre la vemos como detrás del señuelo. Entonces ya cuando la vemos detrás, toca darle golpecitos. Y ahí es donde la mojarra se engancha. En estos puntos así, tenemos mayor probabilidad de pegar dora y picuda. Vamos a ver si la cogemos aquí. ¿Pegaste? La cogemos aquí porque hay mayor corriente. Me vine hasta acá solo para coger bien ese hueco. Excelente lance. ¡Ay! Ahí viene, ahí viene. No sé si sea mojarra o qué, pero saltó. Ah, sí, es mojarra. La mojarrita pequeñita. Saltó el jalón tan hijo de madre que le metí. Pero no, estoy aquí en toda la corriente y no. Pero ya me logré subir a la piedra. Otra más, chiquitica. ¿De qué? Bueno, terminamos con este día de pesca. Se supone que ya íbamos de regreso para la casa, pero no nos dio. Terminamos muy cansados. Ayer llegamos aquí como a las 2 de la mañana, nos levantamos a las 5. Y miren a las horas que venimos a terminar, entonces más bien vamos a montar campamento otra vez y madrugamos mañana mejor para que no nos coja la carretera cansados y de noche. Aquí ya estamos armando fogata, amarramos algo para un tendedero, allí vamos a montar nuestras hamacas anfibia y con su toldillo para que no nos coman los zancudos por la noche. ¿Cómo nos fue en la pesca? Excelente, parce. Qué chimba de pesca, Juan. Gracias por invitarme a este lugar, hermano. Yo me llevo una sorpresa increíble, hermano. Muy, muy contento. Bueno, no, este man me dio sopa y seco. Sacó las dos más grandes. En el video no van a ver muchas capturas porque el grabar aquí es muy difícil porque casi siempre estamos con el agua casi hasta el cuello. Y entonces no pude grabarles mucho, pero espero les haya gustado el video. ¿No sacaste cantidad? Sí, yo llegué a sacar alrededor de 15 hasta 15. No, man. Bueno, para unas 20. No, yo llegué a sacar para ahí 12, sin mucho. Usted sacó más. Pero usted tuvo más capturas, yo estuve más de buenas. Pero sacó las más grandes. Ahí tenemos, vamos a dormir a la orilla del río, un río espectacular. Entonces, bueno, espero haya sido de su agrado el video. Le den un me gusta, se suscriban al canal y compartan el video con sus amigos.